THQ. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y sí, chicos, en esta ocasión jugaremos el primer capítulo de la nueva serie, que es Rocket Power Team Rocket Rescue para PlayStation 1. Este juego lo jugué muchísimo cuando era pequeña y de verdad es que le tengo mucho cariño. Me gustaba mucho, en serio. Y bueno, vamos a ver qué tal me va. Hace mucho que no juego. Story Mode. Bueno. Es básicamente de deportes extremos y a mí me encanta eso. Voy a jugar con Otto. Man, Raimundo, that's mega bogus. To think I once bought a pair of shoelaces from Snowmart. I feel so guilty. Don't worry about it, Twist. The way things are going, you guys will be buying all your gear from Snowmart soon. Isn't there anything we can do to help Rocketboard stay in business, Raimundo? Things are slow, and Snowmart just had their new line featured in Skate and Shred magazine. I'm afraid they're gonna put us out for good this time. You guys, we gotta do something to help save Rocketboards! Save Rocketboards? What are you kids talking about now? Snowmart's putting some major heat on Dad's shop. And with no money to advertise, Rocketboards is as good as gone. Sound like Rocketboards need some publicity. Hey, now if you enter Ocean Shore's tri-event competition and ride for Rocketboards, Raimundo will get more publicity than you could shake a snake at. Good idea. Yeah. Sweet. But you're gonna have to win every event. Now you can practice here at Martown, and I may even be able to teach you the Super McVarial 900. You guys ready to save Rocketboards and bust Snowmart out of the water? Yeah! All right! Let's do it! Cool! Bueno, esto suena entretenido. Creo que voy a cortar las pantallas de carga. Esta se cargó rápido, pero en general se tardan un poco, como pasaba con Peter Pan. Y bueno, vamos a jugar el Stage 1. Aquí en Mount Baldy, veamos qué tal nos va. Ok, tenemos que pasar por los gates, serían como puertas, a tiempo para ganar este evento. Muy bien, sí. Muy bien, veamos qué tal. Ajá, hay que pasar por debajo de estas cositas. Bien. Me gusta hacer trucos, es divertido. A ver, por acá. Y por aquí se salta. Uy, se mató. Pobre Otto. No, Otto, levántate, que es por tiempo, esto no es por puntos. Vamos por acá, eso es. Y ahora aquí. Muy bien. Ahora por aquí. Ahora por allá. Awesome. Bueno, excelente, terminamos. Bueno, esto estuvo sencillo. Bien hecho, derrotaste. Bueno, básicamente lo hicimos a tiempo, así que podemos continuar con el siguiente nivel. Veamos. Ok, ahora vamos a jugar en Pumpy. Veamos. Ajá, nuevas noticias. El equipo de Snowmart escondió partes de una bici. Debes encontrar las 6 partes o serás descalificado de la competencia. Uy. Bueno. Bueno, tenemos que conseguir entonces 6 partes. Si recuerdo bien, por acá había una. Ahí está. El asiento de la bici. Uy. Por acá. Uy, me meto por aquí, ¿eh? Eso es. En fin, los controles son un poquito duros. Pero bueno, ahí conseguimos una rueda. Eso es. Espero lograrlo todo. Vamos. A ver, concentración acá. No, ahí no.
Diablos. A ver, ¿dónde está? Ahí. ¡Yuu! Pero Otto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me haces esto, Otto? A ver, tenemos que hacer un riel acá, pero no colabora Otto. Ahí, eso es. Eso es. Muy bien, ahora sí. Vamos a pasar para acá. Uy, hay que agarrar vuelo. A ver, otra vez. Yoto, ¿por qué no lo haces bien? De nuevo. Ahí está, muy bien. Ahora vamos para acá. A ver, Otto. Uy. Ah, por cierto, por acá está otra rueda. Vamos a agarrarla antes. Ok, me quedan 30 segundos. Pero... a ver, si voy para acá. Qué sé yo, hago esto. Uy, eso es. Bueno, quiero subir para allá, pero... eso es, así. Muy bien. Bien, 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 bien. Vamos. Bien, conseguimos todo. Uy, por un momento me preocupé por el tiempo, pero lo logramos. Perfecto. Bien hecho. Coleccionaste todas las partes. Puedes continuar con el siguiente nivel. Muy bien. Ajá, ahora vamos a volver a jugar en Bumpy. Bueno. Muy bien, hay que hacer combinaciones de trucos para quedar en tercer lugar o más en, bueno, en la tabla de posiciones. Bueno, la forma más fácil de hacer puntos así es saltando a lo tonto, pero como eso no es divertido, vamos a pasar por acá a la montañita y ver qué tantos puntos puedo hacer así sin ese truco, básicamente. Uy, bueno, ahí me maté. ¡No, pobre Otto! Solamente espero que... ¡uy! ¡No, Otto! Bueno, como decía, espero que cuando use el super truco de allá no se mate Otto. Justamente ahora. ¡Uy! Vamos, Otto, no te mueras. No te mates ahora. ¡Uy! ¡Bien! Bueno, hicimos 48.000 puntos. Me hubiese gustado hacer más, pero me puse nerviosa al final. A ver, igual podemos hacer más puntos así a lo tonto, saltando. A ver. Eso es. A ver, por acá. ¡Uy! ¡Ya! Te mató otra vez. A ver, creo que me da tiempo de hacer otro turbo o algo así. Muy bien, 7.000 puntos. Nada mal. ¡Uy! Se mató. ¡Pobre Otto! A ver. Eso es. ¡Uy! Se mató. Game over. A ver, quedan 10 segundos, Otto. Hay que usar el super truco acá. A ver si hacemos más puntos. Eso es. Ahí. No te matas, ¿verdad? Bien, no se mató. Eso es. Bueno, no nos fue tan mal. Veamos. ¿En qué posición quedamos? Bien, quedamos en primer lugar y con mucho. Me encanta. Ajá, ahora vamos a jugar en Pueblo Loco. Map Town. Muy bien. Ajá, hay que hacer lo mismo, combinaciones de trucos, hasta quedar en el puesto número 3 o más. Ya venimos. Muy bien, al igual que con la bici, dando saltitos hacia lo tonto se hacen muchos puntos. Eso es. Veamos. Uy, ahí no ganamos puntos, por eso digo. Cuando salen rojos no te dan puntos. Pero bueno. ¡No! Se mató. Pobre Otto. En fin, vamos a ver. Uy, ahí me dieron puntos. Muy bien. Saltando así a lo tonto consigo un montón de puntos. Eso es. Uy, a ver, Otto, vamos por este lado. A ver, concentración. Eso es, dale. Uy, no te mates, Otto, por favor. Bien, 74.000 puntos. Al final siempre me pongo nerviosa, pero bueno. A ver. Eso es. Me encanta dar saltitos a lo tonto. Bueno,
Ahora veamos por acá qué hay. Uy. Bueno, ya que estamos, pasamos por acá, que quiero agarrar estas cositas. Perfection. Nailed it. Eso es. Whack. No, se mató. Efi. Pobre Otto. Bueno, ahí conseguimos puntos. Vamos a hacer otra vez los trucos estos especiales. A ver, espero que Otto no se mate. A ver, Otto, no te mates, no te mates. ¡Oh, no se mató! Muy bien. Eso es, Otto. Muy bien, Otto, muy bien, Otto. Eso es. Saltamos. Creo que podemos hacer otro combo de esos e intentar no morir en el intento. A ver, vamos por el otro lado. Quedan 10 segundos. Nailed it. Eso es. Vamos, Otto, me encanta esto. Hacer trucos así a lo loco. No te mates, no te mates. ¡Bien! ¡Wow! Casi 400.000 puntos, Otto. ¡Excelente! Veamos ahora. Me encanta este juego. En serio. También me gustaba mucho Tony Hawk, por cierto. No sé, siempre me han gustado los deportes extremos. Y bueno, Rocket Power también me gustaba mucho, de pequeña. Y sí, como ven, las pantallas de carga se tardan mucho. ¡Bien! Quedamos en primer lugar y con mucho. ¡Excelente! Team Rocket, riding for rocket boards, was the closest thing to fire on snow you'll ever see. They burned the competition and came in first place in the snowboarding event. Oh, man. It was awesome, Raymundo. Simply superb. And Skate and Shred Mag was there, and they looked pretty interested in us. You kids are doing great. We better head to Bear Mountain. We gotta bust out hard on this next event. All right! Yeah! Let's go! Muy bien. Eso estuvo divertido. Y bueno, chicos, eso sería todo por ahora. Ya en el próximo capítulo vamos a hacer el Stage 2 o el Stage 2. Y ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para chat y comentarios, insignias, videos exclusivos para miembros y anticipados también. Y por otra parte les recuerdo que si quieren donar una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho. De corazón, muchísimas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero pero quieres apoyarme, no te preocupes. Con ver mis videos con sus anuncios, darle like, compartirlo, etcétera, etcétera, me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video, y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. Sin más nada que decir, me despido. ¡Adiós!